puede tapiar, ¿no? Como las dos técnicas constructivas que asociamos a la arquitectura doméstica del mundo rural. Bueno, pues yo voy a plantear, primero, el linaje de las técnicas de una manera muy rápida. En segundo lugar, voy a demostrar que no es solo una técnica doméstica, es decir, que el mundo de la arquitectura llamada popular no está tan distanciada de la arquitectura culta o de la arquitectura monumental. Y luego hablaré algún comentario de por qué se construyen en algunos sitios con adobe y en otros con tapia. Así en primero. Y luego hablar también un poco del linaje histórico de ambas técnicas. Tenemos esta, como digo, este elenco de imágenes. Al final acabaré con Grajal, pero bueno, he escogido estas, en el momento de ahora, un pueblecito de ahí de Garalefes, yendo a Jalarcina, que es maravilloso, hace 20 años. Ahora ya probablemente menos, porque muchas de estas construcciones por ahora tal vez hayan desaparecido, ¿no? Construidas con, en este caso con adobe, con algunos sistemas de entramado, San Miguel de Escalada, estos adobes, control de los rumanes, donde aparece este motivo arquitectónico, que es un alfiz, que está allá, que eso emparenta más bien con la arquitectura, con una arquitectura, con una cierta vocación artística, ¿no? Insisto en esta idea de que no es tan diferenciado, siempre hay una mitología como que estamos, la gran arquitectura de los poderosos y luego la arquitectura humilde de la gente común. Como si fueran dos mundos paralelos y totalmente separados, independientes. Yo creo que la idea, mi opinión es radicalmente contraria, hay vínculos, hay transferencias entre uno y otro, no son mundos separados, hay una mitificación de lo que se llama la arquitectura popular que no se corresponde con la realidad, ¿no? O estos tapiales gigantescos de Villaturier, cuando hablo de tapial me refiero al molde, la fábrica se llama tapia de tierra, ¿no? De una gran esbeltez, una gran altura coronada en la parte superior con adobe, ¿no? Que hay la combinación de las dos técnicas, por un lado la tapia de tierra, por otro lado el adobe en las zonas donde ya construir con tapia resulta más difícil, ¿no? Estos magníficos ejemplos de tapias de tierra en la zona de Villaturiel, donde aparecen elementos ornamentales que revestían la tapia, pero que aún así mantenían la integridad de estas fábricas tan bien hechas, realizadas con estos puntidos, con estos zócalos de canto rodado, es decir, la mampostería que no requiere el uso de canteros porque no hace falta labrarlo y además tienes la mano de obra, el material muy a mano, ¿no? Que eso sí que es una de las características de la arquitectura popular o vernácula o tradicional, del uso de los recursos más inmediatos. O estos ejemplos que traigo de pobladura del Bernesga, donde se combina en un mismo edificio la tapia de tierra, donde vemos las tongadas de la tierra que se ha ido vertiendo y compactando, y las esquinas se hace la base con el canto rodado, la esquina con el adobe. O estos ejemplos del Bierzo, en el Bierzo también hay adobe y tapia de tierra, de cabañas de la Dornilla, en donde se enripia, se colocan las juntas entre los adobes y lleva incorporado una pequeña pieza de pizarra. O esta casa de Rodanillo también en el Bierzo, con este detalle tan delicado de que colocan al tres molillo adobes de dos diferentes tipos de tierra, creando aquí este juego cromático que probablemente luego se tapaba, porque aquí vemos que en los postes de madera han puesto estas cuerdas que sirven para conseguir que el barro no se desprenda, ¿no? O esta, que es mi casa favorita, que ya yo no me atrevo a ir a pobladura de Bernesga porque a lo mejor tal vez haya desaparecido, ¿no? Con esta combinación de adobes y de tapias de diferentes colores con diferentes procedencias, ¿no? Esta es una, para mí esto tendría que estar inventariado, casi que probado, ¿no? Como veis aquí, cuatro tipos diferentes de tierras, ¿no? Que se forma parte de las tapias y luego los hombres que van encintando las propias tapias. ¿De dónde vienen estas técnicas? Pues Vitruvio, esto no lo habíamos preparado, Vitruvio, del que hablaba Joaquín, que en mi opinión es un autor, y de otros autores, es un autor sobrevalorado. También es sobrevalorado porque, como es el tratado romano que nos ha llegado, pero Vitruvio escribió mucho de oídas, ¿eh? Esto de que la gente, el corte y pegado de la tesis doctoral de Pedro Sánchez ya existía en el mundo. Pero en esta de Vitruvio atina. En esta atina, no voy a detenerme en el texto de Vitruvio, pero lo que nos viene a decir Vitruvio básicamente es que antes del adobe y de la tapia, el ser humano, cuando se emancipa ya, deja de ser un ser que construye su propio hábitat, que no se refugia solamente en cuevas, ¿qué hace? Pues en primer lugar empieza a construir este tipo de técnicas que luego siguen existiendo más, por ejemplo, en los tabiques de la arquitectura tradicional, ¿no? Estas
estos muros que hacemos con un sistema de enramado de piezas vegetales y luego se proyecta el barro por un lado y por otro, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de construcción con tierra hay que pensar que hay tierra de muchos tipos, que los técnicos gráficamente la representamos con este triángulo, que quiere decir que cuanto más cerca está de aquí tiene más arcilla, que cuanto más cerca está de la esquina tiene más arena y cuanto más cerca de aquí tiene los limos. A los de los pueblos no hace falta explicarlo, tenemos las tierras de las aloveras, que son tierras muy ácidas, que tienen mucha arcilla, y tenemos las tierras para hacer tápidas, que son tierras centenales, de donde se cultiva el centeno, que son tierras mucho menos plásticas, ¿no? Y las técnicas de construcción con tierra básicamente se podíamos distinguirlas en dos modelos. Aquellas tierras que son fáciles de trabajar y que por lo tanto se resquebrajan, y las que son difíciles y hay que aplicarles mucho esfuerzo. Las tierras de adobe son plásticas. Podemos las mojamos, pero ¿por qué las le echamos paja? Porque si no le echamos paja, sabes que cuando se secan, la arcilla se retrae y la pieza se resquebraja. Entonces, hoy podríamos hacer adobe con fibra de vidrio, por poner un ejemplo, no hacía poner fibra vegetal. Y la tapia de tierra es una tierra muy poco arcillosa, que mojamos poco, y para compactarla, para darle forma, ¿qué hay que hacer? Pues mucho esfuerzo, ¿no? Hay que apisonar, como veremos ahora. Y en esa gama se mueven todas las técnicas de construcción con tierra. Una técnica que sería la fábrica formacia. Formacia quiere decir que se le da forma en el lugar, que son materiales informes que se le da forma en el lugar, modelada in situ. Esto es un precedente, es una de las técnicas que el hombre primitivo utiliza y que, por ejemplo, se ha mantenido en el Reino Unido a través de una técnica que se llama el COP, que es una fábrica modelada, se modela. Con esto, como se levantan construcciones de una planta de altura, aproximadamente. El tipo de tierra que se utiliza es una tierra muy plástica, como la de la arcilla. O tenemos otra cosa, que es lo que se llaman las glebas, que es hacer piezas modeladas. El adobe es una pieza moldeada, se hace con un molde, pero tú puedes hacerlo con la mano, ¿no? Y te sale algo muy parecido al pan de molde, que es lo que los historiadores llamaron, en mi opinión, una denominación poco afortunada, ladrillo plano convexo. Se llama plano convexo porque abajo es plano, porque claro, lo haces sobre una mesa, sobre una superficie horizontal, y por arriba, como el pan de molde, está convexo, ¿no? Bueno, esas son técnicas anteriores hasta llegar al adobe. ¿Qué tiene de particular el adobe? Pues el adobe tiene de particular que es el material, que la técnica constructiva es una fábrica de piezas moldeadas, que es la técnica constructiva del hombre civilizado. Lo dice el poeta Esquilo en estos versos, que dice: los hombres antes vivían como animales hasta que, dice, ignoraban las casas de ladrillos al sol cocidos. Y luego ya vivían como las pobres hormigas sin sol en las grutas. El adobe es la técnica constructiva de la sociedad del Neolítico. Cuando el ser humano empieza a cultivar, empieza a tener paja, empieza a construir ciudades, y esa pieza es la que sirve, digamos, tiene todos los componentes esenciales, incluso la materia prima, que es la paja, para conformarse como tal técnica constructiva. Y esta técnica constructiva ha protagonizado la vida del ser humano desde el año 5000 a.C., por poner un ejemplo, hasta el año 1950, aquí, en España y en una buena parte del mundo. Mi teoría es que ya saben que los historiadores hablan de la edad de los metales, de la edad del bronce, de la edad del hierro. Si habláramos de arquitectura, podríamos decir que hemos tenido la edad del adobe, que ha durado desde el año 4000 a.C. hasta el año 1950. Pero el adobe no es solo una técnica doméstica, ni mucho menos. Ha sido una técnica utilizada históricamente, antiguamente, para las grandes edificaciones monumentales. Por eso no hay una diferencia. Pensamos en los templos egipcios y siempre pensamos en la piedra. Pero el faraón, cuando iba a iniciar la construcción de un templo egipcio, como el político que va a poner la primera piedra, no va el político a poner la primera piedra y los edificios no son de piedra. La primera, el cimiento, se hace de hormigón. ¿Qué hacía el faraón? Hacía el replanteo, echaba, después de abrir una zanja, unas semillas de incienso y fabricaba un adobe. Como se ve también en esta imagen, en este caso el único faraón femenino que vio, Hatshepsut, fabricando el adobe. Es la ceremonia inicial de la construcción de un edificio.
Esto es una celebración folclórica, folclórica no en un sentido educativo, que se hizo en Villaturiel hace unos cuantos años. No voy a explicar la fabricación del adobe, no es el caso, más o menos algunos de ustedes la conocen, pero vamos, una tierra muy arcillosa, se moja, se deja descansar, se vuelve con la paja. Esto no es muy ortodoxo, el adobe bueno hay que fabricarlo con la mano y apretando, además con el puño para que quede bien formado, pero bueno. Luego se saca y se pone a secar. Sobre cómo se seca hay varias recetas. Si hay que secar la que le dé el sol, que no le dé el sol, si tiene que ser en primavera o tiene que ser en verano. Lo que me llama la atención es que tenemos esta reproducción de una tumba del Egipto antiguo, ¿no? Vamos a dejar la dinastía. ¿Ven esta imagen? Es igual que esta, ¿no? Esta está sacada en Villaturiel en 2005 y aquí la tenemos en el siglo XV a.C. ¿Ven esta imagen? La tenemos aquí en el siglo XV a.C. Por eso digo que hemos vivido hasta hace poco en la edad del adobe. Ha sido una técnica con una continuidad histórica y con una extensión prácticamente universal, que está en los templos egipcios, en las grandes murallas que rodean los templos egipcios. No me voy a detener, hay técnicas constructivas de grandes muros de adobe con hilados horizontales, que por cierto tienen una especie de armazón vegetal, cada cuatro hiladas, anticipando lo que luego se ha dado en llamar la fábrica armada, por poner un ejemplo. Aquí hay un dibujo que explica estos sistemas, ¿no? Esto era porque estos muros se construían sin andando, trabajando sobre los propios muros. Se levantaban de cuatro en cuatro hiladas, aparte de que si sabe, alguien ha trabajado el adobe, sabe que si levanta mucho en una vez, la fábrica baja, desciende porque tiene una capa de mortero de barro grande, entonces el peso propio hay que ir haciéndolo, para evitar ese efecto hay que ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Otros grandes muros ondulantes, sobre los cuales los historiadores han discutido mucho acerca de su significado y su razón técnica, que no voy a detenerme, que también son propios del antiguo Egipto, e incluso hay pirámides de adobe. Conocemos las pirámides de Giza, pero tenemos esta pirámide de la 12ª dinastía, en torno al 1900 a.C., que se construyó de adobe, pensando para, de hecho estuvo luego forrada exteriormente, pero en todo caso, como ven, el adobe es una técnica no solo para hacer una casita doméstica. Los graneros del templo de Ramsés II, de la dinastía 19, como todos los templos egipcios, tenían estas construcciones abovedadas hechas en adobe. Y esa misma arquitectura monumental estaba presente en la arquitectura doméstica. Claro, yo fotos de la arquitectura doméstica del antiguo Egipto no ha quedado. Tengo estas que hice yo hace ya 1983 en un oasis de Egipto en el desierto occidental, que posiblemente recrean lo que fue la arquitectura doméstica en el Egipto antiguo. Pero no solo parece que el adobe nos suena como algo muy de la cultura exótica oriental. Las murallas de Troya, aquellas en las que se realizan aquellas guerras que dan lugar a los grandes poemas épicos que se priorizan de nuestra literatura, eran de adobe, porque siempre identificamos la cultura griega a la piedra. Pues aquí tenemos los restos de las murallas. En realidad, el adobe original es este. Estos son reconstrucciones posteriores, o el adobe original es este de aquí, tan mal conservado. Pues claro, el adobe tiene esa particularidad, como los materiales, como la tapia de tierra, que es un material reciclable. Se va arruinando poco a poco y vuelve al origen, ¿eh? Es el material perfecto, porque la huella ecológica que deja es prácticamente nula, ¿eh? Pero incluso los templos griegos, que somos en cierto modo herederos de una tradición de la historiografía romana que habla de que los templos, el Partenón, estos templos períteros griegos, que son el resultado de la traslación a la piedra de construcciones antiguas de madera, eso es una teoría por demostrar, en mi modesta opinión. Lo cierto es que hay constancia de que aquí tenemos un templo predórico en Corinto, del siglo VII a.C., que es con muros de adobe. El adobe estaba presente en la arquitectura doméstica, estaba presente en la arquitectura clásica. Y ahora nos vamos a los tapiales. Saben que el tapial, hablando en un sentido literal, estricto y académico, el tapial es el molde, la tapia es el muro con el que se molde. A ver cómo voy a ver. Bien, he dedicado 15 minutos al adobe, pues 15 minutos al tapial. Esto es una colección
de como los tópicos o los conceptos que hoy más o menos rigen sobre el tapiar, ¿no? Primero, que es una técnica antiquísima y universal. Segundo, que tiene su origen en el mundo fenicio o púnico. Tercero, que Roma es una de las culturas herederas y que hizo la extrapolación a los textos. Luego, que en España, después de un periodo oscuro, vuelve como consecuencia de la invasión musulmana. Que la ilustración tiene un impulso intelectual y que luego desaparece y no deja ninguna huella en nuestro mundo industrializado. Esos son los tópicos más o menos que dije. Mi opinión es que esos tópicos quedan uno o dos bien justificados y el resto son falsos. Pero el tapiar tiene una particularidad, es que con un elenco muy corto de piezas y que además desde el punto de vista de carpintería no tiene especial mérito, se pueden construir los muros de una casa, sin andamio, porque se construye desde el propio mundo. Para levantar el adobe necesitas un andamio. Los andamios que se hacían antiguamente no son los que conocemos ahora, pero se necesita trabajar desde fuera de la fábrica. El adobe tiene también otra particularidad. El adobe precisa mano de obra especializada. Necesita alguien que se vaya colocando los ladrillos. El adobe generalmente se fabricaba por la gente. En las épocas estas donde las tareas agrícolas permitían una cierta en primavera, a lo mejor, que había menos actividad, la gente fabricaba adobes y los guardaba. Muchas veces verán ustedes casas abandonadas que tienen por ahí apilados adobes, porque los fabrican, pues, pero ya casi como moneda de cambio, ¿no? En el caso de la tapia, la cualificación es menor. Había tapiadores, pero en principio casi todo el mundo, casi cualquiera, incluso yo mismo soy un inútil, teniendo este juego de piezas, podría levantar un muro de tapia. Entonces hay una circunstancia que explica algunas de las razones por las cuales en algún momento se utilizan tapias y en otros casos se utiliza adobe. Una de ellas es el recurso, digamos que la tapia es la técnica de los más pobres, de los que no pueden pagar a lo mejor a alguien especializado. Sí. Eso también se hizo en Villaturiel, es el montaje del molde, no lo voy a estar explicando, solamente explicaré luego un detalle. Estas son las piezas horizontales sobre las cuales descansa el molde, que se llaman agujas. No voy a... Aquí están montando el molde. En León, con esto del burro grande, estas puertas que se llaman monojón son demasiado grandes, porque como no hay andamios, conviene, si estás a 5 metros, conviene más bien que las puertas sean un poquito más pequeñas. El tamaño también está limitado, tiene que meterse alguien dentro y tiene que estar funcionando, ¿no? Con lo cual tiene los codos abiertos y bueno, la gente que trabajaba en esto no tenía mi estatura, ¿eh? Tenía unos 65 o algo por el estilo. Entonces, y luego tenía que ser estable, ¿verdad? Porque no tienes andamios y cuando estás ya arriba del todo y has echado toda la tierra, que la vas echando a tongadas y la vas compactando con un pisón, conviene tener una situación de relativo equilibrio, ¿no? Todo eso dicta las proporciones de del sistema. Ahí hay una... Bueno, cómo se enganchan en el molde, no voy a detenerme. La tierra, totalmente distinta, se utiliza en adobe. Es una tierra mucho menos arcillosa, poco plástica, que se moja muy poquito. Y, bueno, la colocación del molde tiene un detalle que es importante. Este es el molde en sección. Y es que, claro, el molde tiene que bajar un poquito para que lo que has construido con anterioridad te haga tope. Aquí aprietas con una... hay varios sistemas, uno de ellos es apretar con una especie de tirante y aquí dejas un codal para evitar que el borde se te venga abajo. Una vez que vas levantando las tongadas y las vas apisonando, esta pieza es innecesaria. Explico este detalle porque luego va a ser relevante a efectos de lo que voy a contar. Estos son los pisones. En general, en el tapia de tierra, entre lo que se pisa casi con los pies, en realidad el pisón se aplica sobre todo sobre los moldes, ¿eh? Hay una receta que dice cómo hay que apisonar. Hay que apisonar dándole muy fuerte o hay que dar mucho, de manera muy continuada, ¿no? Pues la receta tradicional dice que la vara de la oreja, es decir, que el apisonador levante solamente hasta la oreja. Tiene que hacer mucho de una manera muy intensiva, ¿no? También se dice que para dar tierra, para apisonar un loco y para dar tierra un solo. ¿Por qué? Porque el que está apisonando se pone eléctrico y pide más madera, como en la película Hermanos Más, y el que tiene que darle la tierra tiene que irle marcando el ritmo, porque si pide demasiada tierra, compacta más y el muro queda, ¿no? Pues como ven, se va apisonando sobre todo contra los moldes, como se ven en estas imágenes, y una vez que está acabado, en este caso lo retiran, si no lo desplazarías a la posición siguiente para continuar.
Estas fotos son de Portugal. Igual que veíamos aquella imagen en la que una representación del adobe del siglo XV a.C. era igual que lo que se hacía hace 50 años aquí, estos tapiales se hacen igual en España que en Portugal o en la India. Esta es una ilustración de un tratado de la India, que sería en Pakistán, en realidad, de principios del siglo XX. Tenemos los dos que están apisonando, tenemos los que están moviendo la tierra y tenemos el que... ¿Quién es el oficial aquí? Si hay, que, hay algún oficial, pues son los que están dentro. Que son los que, dice el dicho que el que marca el ritmo es este, en realidad es implicado. Es el que más trabaja, el que mueve más volumen de tierra. Es el que trabaja más duro recae sobre este. Y este es esta es una imagen de Marruecos. Este es el secreto del tapial, que no hay nada. Lo que explica el uso de la tapia de tierra en muchas fábricas es, en muchos sentidos, o que en esa zona no hay tierras arcillosas, o que la construcción se ha llevado al límite de su coste, hay que reducirlo al tope, y entonces utilizas un sistema en donde hay mano de obra poco cualificada, con mucho esfuerzo, y donde además te ahorras el despliegue de tapias de tierra. Porque luego en general la tapia no se reviste. Porque es que sería una tontería, porque entonces tendrías que poner unos andamios o un sistema auxiliar para poder revestir. ¿Y esta técnica de dónde viene? Pues tenemos fuentes romanas, hay varios textos de Roma que se refieren a la tapia. No exactamente el Vitruvio, el libro de Vitruvio de arquitectura, porque ese no menciona la tapia. El más conocido es este de Plinio del siglo I después de Cristo, en donde hace esta descripción que ha sido muy conocida, se ha reproducido sistemáticamente, yo no hace falta leerla, pero bueno, hace una mención o una sugerencia de que estas da a entender que esto era una cosa no conocida en Roma y que está ligada a las torres de Aníbal, es decir, de los cartagineses. Y de ahí probablemente viene ese tópico de que estas técnicas vienen del mundo fenicio, que saben que los cartagineses eran unos fenicios que se trasladaban, por decirlo de alguna manera, a lo que es la cultura de Túnez. Luego las evidencias arqueológicas lo ligan por completo. En Cartago y en Túnez no hay nada de tapial. En la zona de Líbano y de Fenicia tampoco hay nada de tapial de tierra. En realidad, si hay alguien que tiene papeletas para ser el inventor de esta técnica, son los romanos. Los propios romanos, a través de lo que se llamó opus cementitium, que era el hormigón romano. Esto es de León, esa es la cisterna esa que hay, esos muros que hay en el estacionamiento de San Pedro de León, para los que sean de León, que tiene debajo esto, que son las agujas, las piezas horizontales. Y aquí se veía el encofrado, aquí en León. Alguien ha decidido que eso había que dejarlo al exterior y está desapareciendo todas las improntas que definían que explicaban el proceso de puesta en obra. Lo de abajo es se ven bien las tablas. El hormigón romano era, es verdad, como una especie de cemento natural que daba pozolana, pero se ponía por tongadas y se compactaba. Y tenía un molde. Es muy difícil. Y Leopoldo Torres Balbás, que es un arquitecto del siglo XX, que donde pone el ojo pone la bala, en esta opinión, que dice que nunca ha visto equivocarse, hace este comentario en el que da por supuesto que el tapial es una técnica romana. Una técnica de ingenieros romanos, porque ese hormigón son ingenieros romanos, que luego se va a utilizar también por ingenieros militares en la Edad Media y por el pueblo común para hacer sus casas. De nuevo, esa distancia entre la arquitectura monumental, la arquitectura culta y la arquitectura popular desaparece. Lo que ocurre es que se utiliza y se interpreta de otro modo, ¿no? Estos son castillos de época medieval de musulmanes, pero son castillos asociados al poder, en donde los ingenieros militares, hasta estas distancias que había entre las agujas del molde, están marcadas con medidas exactas. Y se hace igual aquí en Jaén, o en Almería, o en Badajoz. Es exactamente igual. Porque en realidad, esto ya no son tapias de tierra, son tapias de una especie de tierra enriquecida con cal. Porque en realidad la técnica es la misma que se utiliza. Si ustedes ven las murallas de León, una parte de las murallas de León, que son de canto rodado, no, es un canto rodado que se coloca con tapiales.
se hace un molde. Las murallas de masía de las mulas están hechas con moldes, con tapiales. Lo que ocurre es que dentro, en vez de vertir tierra, vierte en una especie de hormigón y lo hace con canto rural. Lo importante no es tanto la materia prima, sino el procedimiento. Y el procedimiento es a base de moldes. Este es un texto, el primer texto que hay, que es del siglo XIV, de un tal Abeljaldún, decimos en español, que escribe un tratado de historia, en donde ya describe con bastante precisión la técnica de construcción con tapia de tierra. Todo esto ha inducido, y de hecho algunos autores, y lo verán ustedes muy repetido por ahí, la idea de que la palabra tapia viene del árabe, tabilla, y que es una técnica árabe que los árabes trajeron a España. Las evidencias arqueológicas y documentales, incluso filológicas, dicen exactamente lo contrario. No me voy a detener, pero si me creen, bien, y si no me creen, también. Pero yo sostengo el discurso. Y bueno, estos son sistemas de construcción de tapia de tierra con estos grandes muros. Cuando los muros son muy anchos, no vale el sistema de las agujas, y se hace un sistema con unas agujas más cortas que se sujetan con cuerdas, y luego quedan aquí las improntas. Es decir, hay distintos modelos de tapial, modelos adecuados para hacer grandes muros y modelos adecuados para hacer estas pequeñas construcciones domésticas. El que nosotros conocemos ahora es el que ha quedado, es el tradicional, el llamado tradicional, que tiene que ver con la arquitectura doméstica. Pero hubo otros modelos y avanzaron en paralelo técnicamente. Y como digo, se hacían no solo de tapia de tierra, sino con esta torre de vigilancia en Valencia con muros, con algo parecido a una tapia de mampostería, que llevan incluso en algunos casos, como este castillejo de Monteagudo, que es del siglo XII en Murcia, sistemas de armado introduciendo maderos, e incluso este castillo, que ven ustedes, este es un castillo de tapia de mampostería, podríamos decir, en donde las agujas son metálicas, y es un castillo del siglo XV. Hay ejemplos, en la tapia luego tiene manifestaciones, no voy a tenerla de abajo, pero sí, por ejemplo, esta es de las misiones jesuíticas de Argentina. ¿Por qué se construye la tapia tradicional con dos puertas y el sistema de piezas que lo sostienen? Por economía. Pero allí quien tiene posibilidades de colocar encofrados completos, lo hace en completo y luego desliza hacia arriba. Esto sería los encofrados que se han utilizado para construir el embalse de los embalses de Riaño, se inspiran en cierto modo en esas técnicas, ¿no? Y esta es una lámina muy interesante, primero, porque esto viene a plantear que en el siglo XIX se vuelve a hacer el sistema este de sujeción con elementos metálicos, pero esto ya no es tapial, esto ya es hormigón. O sea, esa idea de que el tapial es una técnica antigua que se mantiene en la arquitectura tradicional y desaparece y no deja ningún tipo de rastro, no es cierto. Hay un trasvase técnico que se produce en el siglo XIX porque estos hormigones eran muy pobres en cemento y se compactaban por apisonado. De tal modo que en realidad el hormigón que hoy conocemos en buena medida es una fábrica que tiene un parentesco directo con la fábrica del patio de tierra. Tenemos una cierta continuidad. Estos son unos apuntes de la Escuela de Arquitectura de un programa que se hizo para maestros de obras. Y bueno, en el siglo XVIII llega la enciclopedia, la ilustración, y hacen un trasvase del conocimiento práctico al conocimiento teórico. No voy a detenerme, este es un tal François Pantegot, que es el gran difusor de la tapia de tierra en el mundo que no utilizaba habitualmente la tapia de tierra. En Francia solo se utilizaba tapia en una zona pequeñita de Navarra, en torno a Lyon, ¿no? Dice aquí, dice, la casa de tierra decorada, la misma casa saliendo de la mano del obrero. Por cierto, en esta época se promueven las casas de tapia de tierra por cuestiones de seguridad contra el fuego. Esa era la razón fundamental frente a las casas de madera. No voy a detenerme salvo en un detalle para que vean ustedes cómo el trasvase de la experiencia práctica a la teórica puede tener algunos problemas. Y eso es un aviso para navegantes, porque estamos ahora en un momento de mucho conocimiento teórico y poca experiencia práctica. ¿Ven este detalle? Este es el gran tratado de construcción del siglo XIX, que es un Dan Rondelet, que se llama El arte de construir. Y aquí dibuja cómo es un tapial. Y cuando lo dibuja,
no reparan que el tapial tiene que bajar un poquito, para, porque si no, no se sostiene. Bueno, pues esta gran enciclopedia mete la pata de manera absoluta, porque es alguien que no tiene un conocimiento práctico de lo que está dibujando. Sin embargo, Juan de Villanueva, que es el arquitecto del Museo del Prado, por ejemplo, del edificio que alberga el Museo del Prado, escribe un pequeño opúsculo, una publicación que yo recomiendo a los estudiantes de arquitectura, por lo menos, si no a todos, que se llama Tratado de la Albañilería, y hace estos dibujos de tapial, que no los explica. El otro francés se tira 20 folios explicándolo, porque claro, su público lector no sabe de qué va el tema. Juan de Villanueva, lo único que tenía que salir a la calle y había gente ahí haciendo tapiales. Y ven estas incisiones que tiene el tapial, el molde, ¿por qué las tiene? Para que baje un poquito y tome, ¿no? No tiene por qué explicarlo, si su lector ya lo conoce, ¿no? Entonces, bueno, al final de esos tópicos que yo ponía adelante, lo que está en blanco no se salva. He ido muy rápido, estas cosas yo las explico en 12 horas, ¿no? En 4 clases de 3 horas. Pero bueno, ustedes me creen. Ustedes me creen. Lo cual es un desafío para los estudiantes. Siempre, siempre. Hay que meter el dedo en la llaga. Siempre, siempre. No hay que dar por buena ninguna de las afirmaciones que recibimos de ningún investigador, incluyéndome. Y ahora, bueno, tenemos aquí casas que tenemos aquí en el Grajal de Campos, ¿no? Lo único que quería poner de manifiesto era que estas casas modestas, algunas de ellas muy transformadas, pero que yo, que tengo un cierto ojo, veo que esta casa es una casa antigua, ¿no? Que son las casas, eso de la cultura popular es gradual, por decirlo de alguna manera. Hay casas que siempre tienen influencias, que tienen más de la cultura culta, otras menos, ¿no? No se puede decir. Pero vamos, que todo este patrimonio, muchas veces muy maltratado, muy mal conservado, lo quería poner aquí como ejemplo del depósito de un legaje técnico e histórico que se puede remontar a 5.000 años. Yo creo que merece la pena conocerlo, estudiarlo y, de cierto modo, conservarlo. Hay muchas maneras de conservarlo materialmente, conservarlo gráficamente, conservarlo intelectualmente a través del conocimiento. Es decir, que hasta la más modesta de estas construcciones pues atesora mucho más conocimiento humano que algunas de las modernas construcciones, ¿no? Y esto de todos.